Going live. Hey guys, we're going live here behind the scenes, recording. Okay, just for everybody on Instagram watching, we're going live right now. We're having an interview here, Entrepreneurial Vibrations, with Monica Berinqua from Tops Events. And this interview is dear to my heart, and I'm going to do it in Spanish. And it's dear to my heart because she is my cousin, and it's the very first interview that I do in Spanish. And actually, my heart is pumping. It's so nervous. Okay, so I am switching, doing this in Spanish for all the Latinas poderosas out there. I'm so nervous. Estoy nerviosísima. Okay, I can't believe it. I love that we're doing this. Gracias por venir. Okay. Whew. Ay, estoy nerviosísima. Confesiones de una latina que habla más o menos español cuando se trata de trabajo. Gracias por haberme invitado y aceptarme aquí en tu casa después de tantos años de haberla abierto en Tops Events. Estoy aquí con Monica Berinqua y para mí es un orgullo, es un placer estar aquí entrevistándote. Por supuesto, te admiro y te amo y te adoro. ¡Ay, qué emoción! Y estamos, por supuesto, porque queremos saber más de Monica y queremos saber de su trayectoria. Es una mujer súper poderosa. Y queremos empezar sabiendo de dónde salió la idea de abrir Tops Events. Bueno, gracias por venir. También estoy súper nerviosa. Bueno, ¿de dónde empezó toda esta idea? Me gradué de publicidad en Venezuela y yo dije, ¿qué puedo hacer de trabajar en mi casa y poder estar con mi hija? Fui mamá a los 23 años y yo dije, quiero estar en mi casa, poder montar un negocio que no me quite tiempo de estar con mi hija. Y bueno, y así arranqué, empecé con los colegios, empecé con las piñatas, empecé, sabes, poco a poco. Y cuando me di cuenta, tenía una compañía montada. Desde fiestas infantiles, empecé con corporativos, matrimonio, y cuando vine a ver, estaba en el top de Caracas. Pero todo esto fue en Venezuela. Todo esto fue en Venezuela. Todavía no estabas, sí, aquí en no Miami. No estaba. Ok. Después de 5 años de tener la compañía, decidí venirme. Ok. Ok, entonces te mudas para acá y ¿qué pasó? Bueno, a empezar de cero otra vez, no es fácil. Obviamente. Venir a los Estados Unidos no es ir a Disney, no es estar metido en un mall todo el tiempo. Uh-huh. Hay que empezar de cero, tuve que empezar otra vez a armar mi rompecabezas, armar mi estructura de trabajo, arrancar de cero. Llegamos aquí, somos un número más. Claro, claro. Un número, entonces hay que empezar a armar, o sea, otra vez... Arrancar, no tener nada, no tener ni un mobiliario, no tener ni una oficina, solo un celular. Me acuerdo una anécdota muy cómica que cuando llegué, yo decía, es muy difícil, o sea, llegar aquí no es fácil. Empecé con unas tarjeticas hechas en mi casa, verdes, fosforescentes. Los colores de moda. Sí, yo dije, algo que me llame la atención, tengo que poder, o sea, yo dije, claro, tengo que arrancar aquí en los Estados Unidos. Claro. Y así empecé, poquito a poquito. Yo creo que lo mejor de llegar aquí es gatear, caminar y después correr. Y hoy en día, así mismo, corro. Uh-huh. No, ¿ya han sido cuántos? 23 años. Ya tengo aquí 17 años. 17 años, pero con la compañía desde ya que comenzaste. Voy a cumplir este año 24 años. Ok. 24 años. ¿Por qué no me hablas un poquito de las lecciones que has aprendido en todos estos años? Wow. Sí, hay muchas lecciones que aprender, sí, no es fácil. Llegar aquí, sobre todo el punto de llegar a los Estados Unidos, es otro idioma, es comenzar otra vez, como dije anteriormente, desde de cero. Uh-huh. Ver por qué lado te vas a ir de los eventos. Y arranqué, obviamente, como tenía 2 niñas pequeñas, uh-huh, se me fue muy fácil irme por el camino de las fiestas de niños, de la parte infantiles. Claro. Y ahí fui creciendo, conociendo papás, conociendo mamás, metiéndome en el mundo corporativo, bautizos, baby showers,
Y así fui creciendo poco a poco en la parte, obviamente me encanta mucho la parte de matrimonios, que hoy en día hago, me gusta hacer más bodas, obviamente, claro, que infantiles. Pero okay, hago todo, realmente creo que ya mi experiencia de tantos años, cualquier evento que me pongan a hacer, lo hago con mucho amor, ya sea corporativo, matrimonio, claro, infantiles, claro, todo. Tienes la experiencia a través de todos los tipos de diferentes eventos, sí, sí. Sin embargo, ¿tienes alguno que prefieres, que son? Bueno, la parte de corporativo y matrimonio me encanta. Una boda me fascina, la adrenalina de estar tanto tiempo con una novia, de conocerla, de planificar, de saber cuáles son los gustos que quiere. Es muy íntimo. Es muy, sí. Muy personal. Y es una responsabilidad muy grande que me dan, porque claro, es un momento muy importante. Claro, claro. Para una pareja, el día de su boda es un día único. O claro, sea, eso nunca claro, se olvida. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llena de tu trabajo? Todo. Todo. A mí me encanta mi trabajo. Yo lo amo, yo lo amo. Yo de verdad, la adrenalina que se siente en todo, en compartir con los clientes, en la hora de la organización, mucha logística para llegar al día del evento, pero sí, en realidad me encanta todo, me fascina. Bueno, es que tú eres excelente. Ahora, vamos a estar claros, hay altas y hay bajas, sí, ¿verdad? No todo es perfecto, ¿por qué no nos hablas un poquito de esas altas y esas bajas? Ok, bueno, altos todos queremos estar, pero obviamente en Miami, si hay que, a medida del tiempo uno se va conociendo, ¿cuáles son los bajones, las temporadas, los seasons de Miami? Uh-huh. Verano es una época muy floja, donde el clima, viene la época de huracanes, viene la lluvia, salen los niños del colegio. Por lo general siempre hay un bajón. Claro. Esos son como mis bajones. Uh-huh. Después viene una temporada muy linda, que es octubre, noviembre, diciembre, es un clima divino. En diciembre es un mes con una adrenalina que no paramos, claro, es de claro, luna a luna en enero, tú dices, hay un bajón, tú dices, wow, descanso, o sea, quieres salir corriendo porque uh-huh, necesitas un ratico de salir de mis cuatro paredes, porque en diciembre no salgo, mayo no salgo, ahorita estamos en una temporada bonita también, que es la época de primeras comuniones, graduaciones, tiene todo, saber, uh-huh, saber un poquito todos los altos y bajos que tiene Miami en realidad, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué importante saber eso, ¿no? De la parte de tu negocio, que me imagino obvio que al principio no lo sabías. Sí. El entender que tu trabajo es seasonal, sí, que tiene temporadas, sí. Sí. Y el poder comprender de que van a haber momentos durante el año donde vas a estar sumamente ocupada, van a haber momentos donde no lo vas a estar, sí. Y cómo manejas eso desde el punto de vista financiero, cómo lo manejas desde el punto de vista de tus empleados. Claro, ¿verdad? Siempre les digo, viene verano, tienen que guardar todo lo bueno que hemos hecho en este mes, guárdenlo. Hay movimiento, pero nunca ese movimiento tan grande que llevamos en unos meses fuertes como mayo, claro, diciembre. O sea, son meses, temporadas muy muy altas que no paramos de lunes a lunes, no dejamos de trabajar. Claro, claro. Entonces, claro, siempre le digo, guarden. Por lo menos el grupito que llego, mi rompecabezas armado, gracias a Dios, aunque sean claro, temporadas bajas, nunca dejamos de trabajar. Y hablando de nunca dejes de trabajar, Mónica, yo te veo que tú trabajas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 sí, días al sí, año. Así es. ¿Cómo lo haces? Bueno, somos como un médico. Exacto. Sabemos cuándo entramos y no cuándo salimos. Uh-huh. En realidad sí, son muchas horas. Pero bueno, cuando uno trabaja con amor, con cariño, las horas no importan. No importan porque uno lo hace con mucha pasión. Digo que yo soy una apasionada de eventos. Esa es la palabra. Sí, lo eres. Soy una apasionada de eventos y siempre, por mi experiencia, le digo siempre a los clientes que sean un invitado más de mi fiesta. Qué bello. Sí, ese yo creo que es mi eslogan favorito de cada cliente que pueda entrar aquí a mi oficina y decirle, ustedes son un invitado más. Qué sensación tan divina, ¿no? De que de verdad te puedas sentir que eres un invitado en tu propia sí, fiesta. ¿Por qué? Porque la persona que contrataste, que te maneje la fiesta, se encargue de que te sientas así. Así es. Así qué maravilla. Son invitados más. Qué uh-huh, divino, qué divino. Sí, eso es un cumpleaños. Yo creo que cada evento es importante para quien lo realice. Uh-huh. Y lo más bonito es que se sientan también atendidos como un invitado más. Claro. Que claro, esa es la seguridad y creo que ha sido un poquito mi éxito de llegar a donde estamos hoy en día. Claro que sí. Ahora, Mónica, desde el punto de vista personal, ¿has tenido miedos durante toda esta trayectoria abriendo tu compañía? ¿Qué tipo de miedos has sentido?
No, a mí los miedos no me gustan. No, ah, no, 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 miedos no. Este, wow. Miedos no. Yo creo que uno aquí tiene que venir a no inventar. Uh-huh. Yo vine y llegué aquí cuando llegué a los Estados Unidos, no a inventar, no a, a ver qué voy a hacer, no. Yo vine a hacer lo que a mí me gustaba, vine a hacer eventos, vine a organizar fiestas, o sea, yo no tuve miedo de saber qué voy a hacer, no. Yo sabía lo que venía a hacer. Tú estabas clara, tú tenías tus objetivos, no, yeah. Yo vine a hacer lo que yo sabía hacer. Uh-huh. No hay que tener miedo en la vida. Uh-huh. En la vida hay que trazarse un norte y seguir adelante. Siempre hay obstáculos, siempre, bravo. Pero hay que seguir adelante. Oh, wow. Sí. Aleluya. Espero que todo el mundo esté escuchando eso, Dios mío. Qué belleza. Okay. Bueno, ahora, esta pregunta siempre se lo hago a todos los empresarios y es, obviamente, todo el mundo sabe qué es lo que hacen, ¿okay? En tu caso, tú estás haciendo eventos, uh-huh. Tú sabes cómo lo haces, ¿verdad? Pero la pregunta clave, ¿por qué lo haces? Wow, por amor. Por amor, porque mi trabajo es demasiado bonito, es muy sacrificado, pero sí, es lindo. De verdad que creo que lo hago con cariño, con amor, con el corazón. Son muchas horas que dejo de estar con mi familia para dedicárselo a un cliente y eso vale. Y me lo ha agradecido la vida, de verdad que sí. Gracias. Yo puedo ver eso en sus ojos. Sí, no es fácil, es un trabajo muy lindo, muy bello, que me llena de adrenalina, como ustedes no tienen idea, pero es muy sacrificado. Son muchas horas que inviertes, muchas, uh-huh. Que dejas de pasar con tus hijos, con tu familia, por, bueno, como lo dije anteriormente, somos un médico más. Sí. Yo creo que toda profesión que uno se dedica a hacer en la vida y lo haga con amor, con cariño, no hay tiempo, no hay hora que uno quiere que termine. Sí. Yo entro y salgo y puedo estar 24, 25 horas a un evento, no importa. Salgo con una adrenalina, wow, divino. Por eso que yo digo a veces, yo no trabajo, yo disfruto y amo lo que hago. Wow. Uh-huh. Y se siente. Se siente, ¿no? Una adrenalina divina, divina, divina. Qué rico. De verdad que sí, la satisfacción de llegar el lunes a tu oficina y ver los mensajes, los emails, los agradecimientos, todo ese esfuerzo, todas esas horas de trabajo, no importa. Bueno. No importan porque son, lo siento de mis clientes, son bien gratificados, se dice. Claro. Sí. Ahora, ¿qué le pudieras decir a las Mónicas de tu edad cuando tú ibas a abrir esta compañía? Claro. ¿Qué consejo le podrías decir tú a ellas? Bueno, como poder abrir cualquier comienzo, no piense que va a haber obstáculos, no piense en trabas, no piense en negativo, en nada. Vean un norte, piensen en todo lo que ustedes quieren hacer, que el que quiera hacer algo en esta vida lo puede lograr, lo puede lograr. No es fácil, yo creo que así como mi trabajo o muchos otros, todos tienen sus pros, sus contras, pero cuando uno lo hace con pasión, todo es fácil. Todo se puede. Exacto. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista tan maravillosa, tan bella, de verdad. Te lo agradezco. No fue difícil. Gracias a todos. Estuvimos nerviosos al principio, pero terminó muy bien. Gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista tan bella, de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias. So, we are rolling. There you go. Okay, let's go live. Okay. Try to keep this as close to 30 as you can. If you want me to give you a 5 minute when we're 5 minutes close to 30. Yep. Because I'm afraid my battery on my phone. Está grande. All right. Okay. Vamos a Instagram. Let's see. Hands free. Okay, live. Prima, we're going live. Okay, audio, Gabby! Audio's rolling. Can you check us on live? What? Can you check us? We're going live. On your phone. No, I'm going live. I'm going to give you my phone. Okay. But if you can check us, I'm going to give you my phone. Okay. Oh, shit. I mean, oops.
So here you go. Checking connection. Alright, let's record it now.